Estado laico ya, eso es lo que reclaman diversas organizaciones sociales de Costa Rica. Para conocer el porqué de este reclamo, vea el informe de Fernando Francia. De Estado confesional a multiconfesional. Eso plantea un proyecto de ley que se discute en el Parlamento costarricense bajo el nombre de libertad religiosa y de culto. Exoneraciones de impuestos, posibilidad de recibir donaciones públicas y declaraciones de interés nacional son algunos de los beneficios que pretende otorgar a diversas iglesias. En este momento sí, es una realidad que la Iglesia Católica tiene privilegios, pero lo que se debe hacer es eliminar esos privilegios y no otorgárselos. Quienes promueven el proyecto de ley son diputados evangélicos y cristianos conservadores que han impulsado negociaciones para que no se aprueben proyectos de defensa de los derechos humanos. Se debe a presiones que el gobierno ha sufrido por parte de grupos de la ultraderecha religiosa que están representados aquí en la Asamblea Legislativa. Diversos sectores de los movimientos sociales han manifestado su oposición a la iniciativa que consideran un retroceso en el camino hacia un Estado laico prometido por el gobierno. Que quiere que más iglesias cristianas, ¿verdad?, sean financiadas por el Estado. Nosotros queremos que ese proyecto no se apruebe ni que se mande. El proyecto deja por fuera expresiones espirituales de las poblaciones indígenas y permitiría que religiones cristianas ingresen a la educación pública como lo hace la católica. Es clarísimo que lo que se intenta es buscar mayor poder económico y mayor poder político a través de la injerencia en áreas y en campos que solo el Estado debería de estar, ¿verdad? La presión es ahora hacia el gobierno, que convocó este proyecto al Parlamento. Diversos grupos de la sociedad civil le exigen al presidente Luis Guillermo Solís que cumpla con algunas de sus promesas de campaña, como transitar hacia un Estado laico y la fertilización in vitro, que es aún una deuda de los derechos humanos. Fernando Francia, Telesur, Costa Rica.